Bueno, les contamos que la Academia Internacional de Medicina Sexual realizó una investigación mundial para valorar cómo es el hecho de la cuarentena, viviendo esta pandemia que estamos viendo en este momento, ha repercutido en las relaciones de pareja y en el funcionamiento sexológico. Y tenemos el gusto y el honor de recibir al presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica, el doctor Santiago Cedrés. Le damos la bienvenida y además qué honor, qué orgullo, además siendo el presidente, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. Siempre es un placer venir. Los números son... Cuando complicado. Miramos números decimos, ¿esto es verdad? Está complicado. Está complicado la situación de Uruguay con respecto a los diferentes números, porque era interesante poder estudiar qué pasaba con la sexualidad de las personas a nivel mundial, ¿no? Y también... Sí, esto que si te lo planteas en otro momento decís, no, ahora. Sí, sí, en este contexto es brutal. Convengamos que estamos viviendo la pandemia más mortal de los últimos 100 años. Mm. La humanidad ha vivido diferentes pandemias, lo que fue la lepra, la peste negra, el SARS, ahora que fue en el 2013 en China también, lo que fue el brote de ébola en África en 2013, pero nunca algo como esto que llevó la medida por la forma de transmisión del virus, llevó a aislar y un aislamiento que se decretó casi total a nivel de todo el mundo, en todos los países, y esto comprometía 100% la capacidad de sociabilización y de poder vincularnos, y como todo hecho traumático, catastrófico, el ser humano reacciona y la sexualidad forma parte de esta reacción. ¿Cómo nos vivimos nosotros y cómo nos vinculamos como pareja? Entonces, dijimos, desde la Academia Mundial de Sexología Médica, es un hecho de estudio, es poder comprender qué pasa con la sexualidad humana a nivel mundial en estado de confinamiento. Y hay un poco, perdón, ¿no? Me imagino que ahí se empieza a estudiar también los distintos tipos de pareja, los que viven juntos, los que viven lejos, los que no se pueden ver. Exactamente. Los tipos de pareja, los tipos de sexualidades, las características donde la persona vive el confinamiento, con quién vive, con quién no vive, si está cómodo con cómo está viviendo esta cuarentena o no. Y se entrelazó con muchas variables sociodemográficas, culturales, si trabaja, si no trabaja. La religiosidad, que es un tema, la conducta familia, religiosa. Si tienen hijos, no tienen hijos. Sí, porque hay contextos distintos. Claro. Una cosa es si la cuarentena te agarra solo, otra cosa es una cuarentena en pareja, donde la cosa está funcionando muy bien. Me da la impresión de que el lugar físico también, donde vos estás viviendo, tu casa, te condiciona para bien o para mal. Absolutamente. El nivel de intimidad que vos tenés en tu casa. Porque no es lo mismo tener los chiquilines que ya no tienen actividades afuera y donde la pareja puede reservar su intimidad o la persona, ¿no? Si es una persona que no está en pareja o no, o hay una invasión total, porque esto ha desdibujado un poco, como decíamos ahora antes, los horarios, la dinámica de la familia. Entonces, a veces, al desdibujarse todo, hay una invasión de los hijos en la relación de pareja o en la persona, y espacios de intimidad que son fundamentales o de en exclusiva, que pueda tener la pareja para encontrarse, eso se ha un poco sacudido y esto ha mostrado un montón de cosas. Santiago, ¿qué países fueron los que se estudiaron y entre tantas personas, cuántas personas en cada población? Perfecto. Fueron más de 50 países reclutados. Es una investigación que se hizo online del 1 al 15 de abril. Esta investigación se publica ahora en el Journal of Sexual Medicine, que es la revista de mayor impacto a nivel de medicina sexológica, y donde se reclutaron 5.192 personas y se les evaluó todas las características de su sexualidad, de su pareja, si tenía pareja, del estado de confinamiento, de dónde estaba y qué características tenía como persona. Uruguayos, son casi de 1.000 uruguayos encuestados, es una muestra que fue bien representativa, y los países que se encuestaron fueron de todos los continentes. Bien. Para poder tener alguna comparativo también por los países que nos parecía bien interesante. Lo más importante, el 61% de la muestra era una muestra muy bien formada, con estudios superiores a nivel de doctorados, posgrados, maestrías. El 71.15% trabajaba, y en cuanto a la religiosidad, el 51% decía que no era creyente. Después, entre los creyentes, sabían cuánto participaba de los ritos o de las conductas religiosas, que también tenía un sesgo para la vivencia de determinado tipo de sexualidad. En esto, el 98% de las personas encuestadas cumplía la cuarentena en el domicilio. Este 2% era sobre todo en España, muchos médicos viviendo en los lugares de trabajo, en los hospitales, que tenían que cumplir ahí la cuarentena, y por eso era el 98%. Acá en Uruguay casi el 100%. Decimos que solo el 41% de los encuestados dijo que las condiciones donde estaba viviendo el aislamiento eran adecuadas. Solo el 60% decía eso no. Acá. Acá. Perfecto. El 60% de los uruguayos decía, donde estoy viviendo en mi cuarentena no estoy cómodo. ¿No? Que obviamente eso va a influir después en lo que es la vida sexual y la satisfacción. Claro. La característica más frecuente del uruguayo encuestado es que vivían con familia ampliada. No vivía ni solo,
ni en pareja solos, ni solo con los hijos. Había o suegros, o abuelos, o tíos que también estaban en el escenario donde se vivía. Y de las parejas a nivel mundial, el 76% dijo que la pareja había cambiado por esto del coronavirus y el confinamiento. Entonces, 76% que cambió, decíamos, bueno, pero ¿mejoró o empeoró? ¿En qué consistió el cambio? Y en eso, el 60% a nivel del mundo dijeron que la pareja había empeorado por culpa de un funcionamiento. Chan. De los que cambiaron, 60% fue para peor. Pero en Uruguay, la cifra ascendió al 75%. Oh, wow. Es decir, que el 75% de las personas encuestadas dijo que por la cuarentena, su vínculo de pareja que lo tenían había empeorado para mal. Y un grupo de especial vulnerabilidad se vio en los jóvenes que no trabajaban, porque hay todos unos elementos psicoemocionales y autoestima que se viene a jugar también, y en los pacientes de una edad avanzada. Entonces, el paciente que tenía más edad se veía que había un deterioro en lo que es el funcionamiento sexológico y la satisfacción sexual, mucho más del esperado por el correcto cambio. Cuando uno compara con la población que no está en confinamiento, ya se sabe cómo cambia la sexología y la satisfacción a lo largo del paso del tiempo. Claro. En el paciente en cuarentena o en la persona que estaba en confinamiento, se empeora mucho más por todos los factores emocionales que se vinculan, ¿no? En esto, en Nueva York, el gobierno de Nueva York saca un manifiesto que nos pareció muy interesante, y de la Federación Latinoamericana de Sexología lo tradujimos al español y al portugués, y fue bien difundido, donde qué cuidados tener en el coronavirus con respecto a la sexualidad, qué particularidades hay, que eso quizás es lo que es muy importante difundir y no se sabe, qué cuidados físicos y qué cuidados psicológicos hay que tener a la hora de enfrentarnos con el coronavirus, con el confinamiento y la convivencia y nuestra salud sexual, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, en los cuidados orgánicos, ¿qué sabemos? Bueno, se sabe que el COVID-19 se aísla ¿dónde? Se aísla en la saliva y se aísla en las heces también. Entonces, esto, el cuidado de los métodos de protección para el coito anal, por ejemplo, poder tener métodos de barrera, o el cuidado con el beso y cuidado con todo lo que es el aliento, lo que es la cercanía. Y de ahí surgen un montón de recomendaciones. Se sabe que no se aísla ni en semen, ni en flujos vaginales, que también, por eso se declaró que no es una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Pero sí puede ser transmitida si vivimos el sexo de determinada manera. Claro. Entonces, ajustar un poco a eso. Y se pautó desde la postura de mayor riesgo, de menor riesgo, que son las posturas posteriores, los abordajes posteriores, para que no haya contacto del aliento, de la boca. Se habla de qué condiciones tiene que haber si se usa la autosatisfacción, por ejemplo, como primera medida, lo que es el lavado de manos, el lavado de juguetes sexuales, si se usa la correcta higiene para no transmitir lo que es el COVID-19. Pero qué cuidados mentales tenemos que tener en cuanto a la salud nuestra, porque convengamos que nuestra sexualidad depende también de nuestra salud psíquica y emocional. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Y ahí tenemos que hablar del aislamiento. ¿Cómo vivimos el aislamiento? Y esto es una situación de estrés donde depende de cada uno cómo lo encaramos y cómo lo procesamos para transitar por esta cuarentena de la manera más sana posible. ¿Cómo podemos vivirlo? Y depende un poco de los recursos intrapsíquicos que uno tenga para lidiar con esto, si me dispara la depresión, si me dispara la ansiedad, la hipocondría, si la persecución es mucha y no lo estoy viviendo ya que me desplaza la energía normal que tengo que tener, pierdo la capacidad de vincularme con el placer en la vida, porque estoy siempre en estado de alerta. Y cuando estoy en estado de alerta, tengo todas las hormonas, el cortisol por el techo, la prolactina por el techo, todas hormonas y mediadores de la neuromodalidad cerebral que me inhiben las hormonas sexuales. Y viene la pérdida del deseo. Si yo estoy en constante alerta porque tengo miedo que si salgo me voy a infectar, y el miedo a la muerte que puede venir, la situación de catástrofe, obviamente la energía sexual no va a estar en el placer. Hay un desplazamiento libidinal, le decimos. Entonces, está muy bueno lo que predispone esta cuarentena y el COVID-19, predispone a la infección sexual, a la disfunción sexual, pero no la determina. Hay una forma, en cuanto a la libertad individual, de poder decir, estoy predispuesto a, pero puedo encararlo de la mejor manera para salir refortalecido de esto, o sea, la resiliencia, y salir con fuerza y podiendo construirme de determinada manera y no caer víctima de la disfunción, que es esto un tema, ¿no? ¿Y qué mecanismos o qué forma podríamos de trabajar para mejorar esta situación? Sí, y acá es muy importante el trabajo, en primer lugar, en lo que es la salud mental, cómo poder vincularnos con hábitos y no perder los hábitos por estar más tiempo en casa, más tiempos encerrados, los hábitos de higiene, el arreglarse para el encuentro con uno mismo o con la persona. Esto ni que hablar hace mucho a lo que es la comunicación. Pero no es ya la comunicación de pareja. Mucho antes es la comunicación con uno mismo. Claro. Y la comunicación asertiva con uno mismo. Para poder entender qué es lo que estoy necesitando y poder escucharme. Quizá no tengo ganas de tener relaciones sexuales o el deseo bajado. Bueno, pero esto, ¿qué me está diciendo de mí? No, en realidad,
poder entender el sentimiento que hay atrás del síntoma sexológico. No tengo una buena capacidad eréctil, no tengo ganas, o no perdí la capacidad orgásmica, que son los síntomas habituales de consulta. Pero ¿qué está diciendo de tu cuerpo, de vos, de cómo te sentís, de tus emociones? Poder contactar con eso es muy importante para entender lo que siento atrás del síntoma sexual. Y en segundo lugar, poder trabajar en lo que es la autoestima sexual. Obviamente, sexualidad sana. Y bueno, y va a depender, el ejercicio es fundamental. Poder tener una rutina de ejercicios aeróbicos en tu casa y poder reconstruirte en eso. Y poder, la Sociedad Americana de Sexología dice, bueno, no puede ser menos de 160 minutos de ejercicio aeróbico regular por semana. Mínimo 4 veces por semana, 40 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, no leve. Tenemos que hacer, conseguir el caminador, conseguir la bicicleta o buscar la herramienta para nuestra casa, poder tener un ejercicio aeróbico. Eso es fundamental para nuestra salud psíquica, nuestra salud corporal y tiene que hablar para nuestra salud sexual. No hay salud sexual si hay sedentarismo, eso hay que entenderlo. Claro. Y por otro lado, lo que comemos, estamos más en casa. Bueno, claro. Uno tiende de repente a cocinar más, pero ¿cómo nos vamos a cuidar de nuestra salud física para poder entender? Y hay alimentos que están publicados como afrodisíacos, que el lugar que tiene el jengibre, el lugar que tiene la maca, el lugar que tiene la pimienta, el lugar que tiene el chocolate amargo. Evitar que refrescos, bueno, los refrescos hay que evitarlos, las bebidas azucaradas y el alcohol hay que evitarlo. Una cosa es una pequeña dosis, uno dice el alcohol estimula el deseo pero inhibe la ejecución. Cuando uno pasa la dosis va a venir la dificultad, va a venir la pérdida de erección en el varón, va a venir las dificultades para lubricarse en la mujer. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer de nuestra salud psíquica, el ejercicio es muy importante, lo que es la dieta es muy importante, la higiene del sueño, que podamos dormir bien. No por estar en cuarentena, dormir mucho más horas de las que necesitamos o dormir menos porque estoy enganchado con Netflix y me quedo mirando la... No, buscar la rutina y los hábitos saludables tenemos que mantenerlos. Bueno, diferente, por ejemplo, si uno tiene hijos, pero a los que de repente están en pareja también. ¿Cuánto juega el tema del juego también? Porque a veces siempre bromeo con esto de que tenemos la noche, el día de la nostalgia y es el día que más se vende ropa interior, más sexy y demás. Y es como que un día al año y es algo como que el juego parece como que tendría que ser, o no sé, la fantasía o lo que como quieras interpretarlo, una vez al año y nada más. Y me parece que es algo importante en la pareja. Es tal cual, y es una recomendación básica que siempre le hago a todas las parejas que voy acompañando, todos los pacientes, lo que son las técnicas de enriquecimiento sexual, porque uno piensa que la sexualidad siempre va a estar bien, y si uno no la trabaja y no la construye, la sexualidad cuando viene el tiempo, el acostumbramiento, la rutina, es el enemigo del deseo. Lo que ya conozco, uno se activa con lo desconocido, con la adrenalina, con el misterio, con lo que no puedo. Cuando hay una accesibilidad con la pareja y ya conozco todo, hay que poder reconstruirse y ejercer técnicas de enriquecimiento sexual. Y para eso, el trabajo del escenario erótico es fundamental. El buscar la cena especial, el buscar el momento del día donde lo prepare y no sea solo algo que hay que construirse mucho, ¿no? En cuanto a uno y en cuanto al vínculo. Y la comunicación sexual, eso es fundamental. Poder hablar de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Y esto es bien distinto en el confinamiento. Si la pareja viene funcionando bien, la sexualidad, yo siempre digo que es bipolar. Une o separa, no hay término medio. Entonces, si viene todo fluyendo bien, la sexualidad es una herramienta excelente para lidiar contra todo esto. Contra la ansiedad, contra la depresión, estoy encerrado, extraño la salida con los amigos, extraño las personas mayores, me dicen, extraño los nietos, no puedo más. Me da la impresión que lo más difícil es eso a veces, ¿no? Encontrar el diálogo, encontrar la forma de... Encontrar la forma de poder hablar y sobre todo en la difícil, porque es muy fácil comunicar las ganadas, ¿no? Pero cuando uno tiene que contar, mira, siento que acá algo no está bien, o podemos cambiar esto de una manera que sea más satisfactorio para mí, o siento que no estás teniendo la satisfacción que me gustaría. Pero después no se vuelve muy matemático. Claro. Hay que lograr eso también, que no sea así, uy, estoy haciendo esto, y estar pensando en ese momento. Sea como una obligación. Claro. Esos diálogos hay que prepararlos, y es muy difícil para no mandarse un sincericidio. Y uno se manda la sinceridad total, y ahí se pierde un poco el morbo. Es como entrar en un laberinto y decir, che, hay que encontrar el camino correcto, ¿no? Hay que dosificar, y sobre todo, ¿sabes qué? Cuidar al otro cuando voy a hablar. Claro. Porque una cosa es salir del principio de acción-reacción. Porque vos, el reclamo de siempre. Sí. No, cuidarte lo por que el voy que yo. A decir. Claro. Ahora, Santiago, ahora es el momento como para charlar y decir, bueno, que las cosas no andan bien o siento... Porque ahora no podés decir, bueno, me voy a algún lado a pasar un momento a solas o separado, sino que tenés que seguir conviviendo con esa persona y no sabemos hasta cuándo. Exactamente. La oportunidad para hablar de estas cosas es clave. Entonces, sí es el momento para conectarse y comunicarse, pero con uno, ¿no?
para ver qué le está pasando a uno mismo. El diálogo fundamental que tiene que haber primero es la comunicación asertiva con uno diciendo, bueno, realmente, como yo digo, hoy es tiempo de diagnóstico. El COVID vino a desafiarnos un montón, sí, sí, a todo nivel. Y una de las cosas que creo que más podemos rescatar de esto es el contacto con uno mismo, de ver cómo me siento. Este es el momento de, tengo menos tiempo para y menos energía dedicada a otras cosas. A ir al club, a ir al trabajo, a las salidas, claro, a lo social. Tengo mucho más energía para mirarme y poder entender cómo me siento y qué me pasa en el vínculo con el otro. ¿Por qué no tengo ganas? ¿Realmente no tengo o no estoy con la misma satisfacción? ¿Qué me está pasando? No, capaz antes también pensábamos, no, es porque llego cansado, es porque vuelvo retarde, y ahora que estás ahí decís, bueno, pero no estoy ni llegando cansado ni volviendo tarde, y tenés que ponerte a pensar cuál es tu situación. Claro, se nos terminan las excusas, claro, como vos decís. Entonces, es lo que decimos en sexología, el síndrome del espejo, me estoy mirando a mí mismo. Entonces, Santiago, a veces es lindo lo que veo, y a veces es difícil de manejar. Entonces, siempre el encuadre terapéutico es lo ideal, poder preparar esta charla. Yo, estamos con consultas sobre todo por Skype o por teleconsulta, claro, donde vos podés decir, bueno, manejemos este momento de poder hablar de esto de una manera que no destruya, porque claro, en función de cómo lo digas, es como decís. Claro. Bueno, hablamos de algo que es álgido y que es complicado, pero después no me puedo ir a evadir o a distraer a la casa de mis amigos. No, sigo conviviendo con la persona que fue un diálogo difícil, entonces hay que prepararlo muy bien. Santiago, una de las cosas que más me pega de todo esto que estamos viendo por acá es esa rivalidad que tenemos con los argentinos, que tal vez nos ganaron por goleada, ¿no? Porque según está entre los países con mejor actividad sexual, Argentina y España. Sí. Nos mataron. Nos ganaron por goleada, independientemente de la situación socioeconómica que están viviendo. Qué disparate. La satisfacción está. Viste que eso es muy autopercibido, muy, muy subjetivo, como uno ve cuánto satisfactorio está por el hecho. Era muy interesante, a nivel de Argentina pasó lo que fue a nivel del promedio, que la mayor satisfacción fue en parejas no convivientes. Tenía mucho más satisfacción sexual la pareja que vos no convivías y la que salías. Y cuando se preguntó, y en Uruguay pasó lo mismo, ¿cuál era la conducta sexual de mayor satisfacción con esa pareja? No era, no eran los que convivían, era el sexo virtual. Ah, sí. El sexo virtual. Y en segundo lugar, era la persona que rompía el confinamiento para encontrarse, ¿verdad?, con la pareja. Entonces, ahora tiene que ver los argentinos que uno ve, por lo menos sobre el porteño que tiene mucha autoestima. ¿Tiene que ver eso quizás? Juega mucho, juega mucho. La autoestima en cuanto a la vivencia de tu propia sexualidad. El narcisismo a la hora de responder honestamente a la entrevista, cómo me está yendo, porque ahí juegan las idiosincrasias de cada... ¿Qué me haces esa pregunta? Tengo no me vas a preguntar a mí. Uruguayos dicen, ¿qué me estás preguntando? Claro. Pero por eso la encuesta era muy importante cuando comparamos los países, el rigor metodológico, porque uno en sexología puede hablar desde la experiencia personal, pero es muy importante tener instancias como esta, difundirlas, de conocimiento científico basado en la evidencia. Uh-huh. ¿Qué dice una investigación con un rigor metodológico? Que eso es transformar un interés en una ciencia. Es decir, ¿qué conocimiento nuevo? Bueno, tenemos conocimiento de lo que pasa en la cuarentena, de lo que pasa en el mundo con la sexualidad de las personas en el momento en cuarentena y cómo se ve amenazada por eso. ¿Y cuánto pesa la sexualidad de acuerdo a las etapas de la vida, diferentes etapas de la vida? Sí. Porque uno piensa que cuando ya es más grande, la etapa sexual como que no. Sí. Como que uno no lo ve que pueda tener actividad sexual, ¿no? Cuando son más, está muy buena la pregunta, en realidad. Siempre decimos que somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Siempre la vivencia de la sexualidad, lo que va cambiando es la forma. Una cosa es una sexualidad más adolescente, otra cosa es la acción sexual o el ejercicio y la función sexual en el adulto, y otra cosa, como vos decías, es en el adulto mayor, donde hay determinadas particularidades. ¿Sabés lo que pasa en la tercera edad o en el adulto mayor? Pesa mucho más la calidad que la cantidad. Entonces la sexualidad, cuando hay un adulto mayor que está en pareja nueva o una pareja conocida, como sea el contexto, pesa mucho más el hecho de cómo se siente, del cortejo, del juego, pesa mucho más que la actividad coital específica, que quizá en la persona joven está más conectado con lo que es el rendimiento. Y la sexualidad es para rendir. Claro. ¿Cuánto duro? ¿Cuántas veces puedo por día? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Es como estar en modo rendir y satisfacer, y uno se nutre de eso. Claro. Después uno va transitando otras etapas donde parte de la maduración sexual pasa por entender que la sexualidad se trata de otra cosa. Y no, Santiago, es cuantitativo, es satisfacerse y poder sentirse bien. Quizás las parejas que están hace mucho tiempo juntos, que ya se ha vuelto medio, ¿no?, meseta, como decíamos hoy, ¿se está a tiempo de mejorar eso? Qué bueno, sí, claro. Justamente ahí es lo más importante de la intervención de la terapia sexual. ¿Qué hace la terapia sexual? Dice, bueno, el sexo no puede ser rutina.
Porque si partimos de esto, que el sexo nos une o nos separa, una pareja que está en meseta y que no está trabajando en su sexualidad y no lo está construyendo y no está provocando el arte de la sexualidad, se va a venir en picada. ¿Sabés que eso a largo plazo es un barómetro de que la salud del vínculo no anda bien? Si yo estoy haciendo la plancha, me voy a deserotizar, claro. La confianza sexual me va a jugar en contra y vamos a perder el interés. Y con el deseo sexual en menos, que decimos, el problema que tiene esa disfunción, a diferencia de las otras, es que es aditivo. Va ganando. El paciente, claro, que no, el varón que no tiene deseo, va a perder la erección después. Y después va a perder la capacidad eyaculatoria. La, claro, mujer que no tiene deseo, después va a perder el deseo, después pierde la capacidad de lubricación, pierde la capacidad orgásmica. Lo que más tenemos que cuidar es el deseo sexual. Y eso es lo que más en la investigación salió en los uruguayos, que tanto en el hombre como en la mujer lo que predominaba frecuentemente es la pérdida del deseo, que era la disfunción sexual predominante. Y lo que más tenemos que cuidar a la hora de hablar de la salud sexual, ¿qué va a pasar después del coronavirus? Claro. ¿Qué va a pasar después del confinamiento cuando podamos sociabilizar de otra manera? Cuidar el deseo, cuidar las ganas, y para eso hábitos, la comida, como dijimos hoy, el ejercicio fundamental, la salud mental, cuidarnos, claro, del estrés, la protección de la ansiedad. O sea, son cosas ajenas a la pareja, digamos. Claro, es uno con uno mismo. Porque sabes que una cosa es vos perder el deseo con tu pareja, que ahí hablamos, bueno, la rutina, todo, pero que vos tenés una actividad sexual importante o tenés un deseo sexual hacia otras personas o contigo mismo. Pero otra cosa es el estado donde se entra a veces, que es un deseo hipoactivo general. Estoy asexuado, me dicen los pacientes. No siento nada, no tengo ganas. Antes podía ver una película de contenido erótico y me estimulaba, ahora pongo eso y es como estar viendo el informativo. Sí, no me provoca nada. Y bueno, entonces ahí hay que trabajar, porque ahí es una disfunción que tenemos que poder corregir. Impecable. Doctor Santiago Cedrés, un placer realmente tenerte gracias aquí con nosotros. La invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Pausita y ya venimos. Dale. Este sábado necesitamos tu apoyo. Quería comentarle de esta iniciativa que está haciendo la gente de Canasta Azul. Es una movida solidaria. Llega a la tele Canasta Azul. Que no falte un plato. La pandemia la enfrentamos a la uruguaya. Unidos. Invito a todo aquel que pueda y que quiera sumarse. Todo el que pueda colaborar será muy, pero muy bienvenido. Hoy miles de familias no tienen ingresos. Uruguayos que están teniendo dificultades para tener un plato de comida en su mesa. Una canasta de 250 pesos sirve para alimentar una familia durante 3 días. Sumate a esta acción solidaria para los uruguayos que más necesitan. En este momento estamos sin trabajo. Ayudemos a esta gente a que pase este mal momento. Entre todos podemos y vamos a salir. Yo me sumo para que no falte un plato. Este sábado podés conocer y colaborar con Canastas UBI. Así nadie falta un plato. Este sábado en vivo, desde las 10:00.